Como cada año, al inicio del curso, la joven orquesta de la Universidad Miguel Hernández ha realizado audiciones para incorporar nuevos miembros. A las pruebas se han presentado unos 15 músicos. Hemos estado con ellos durante el proceso de selección. Hoy despedimos el informativo con música. Dissabte, 10 del matí, en l'edifici Altavis del campus d'Elx sonen violes, clarinets o trompetes. Els aspirants a la jove orquestra de la Universitat Miguel Hernández assagen les últimes notes abans de fer les seues audicions. Han venido 15 aspirantes con un alto nivel, con un gran número de alumnos también de la UMH, que es lo importante porque son alumnos que durante su juventud han tenido una formación musical y cuando llegan aquí a la universidad pues les gustaría mantener esa afición suya que ha sido la música y más poder disfrutarla dentro del campus. La jove orquestra está formada por uns 60 músics. Per a formar-ne part, els aspirants han de complir una sèrie de requisits. Pues los requisitos es haber tenido unos estudios previos musicales, normalmente pues suelen ser estudios profesionales, tercero, cuarto, simplemente es tener ganas de participar, haber tocado un instrumento. La jove orquestra de la Universitat Miguel Hernández actuarà en diverses ocasions al llarg del curs. La primera cita serà el 31 d'octubre amb un concert de presentació en ple carrer. Serà a les 11 del matí a les portes de l'edifici Altavix.